El municipio gomero Valle Gran Rey fue en otros tiempos el territorio aborigen de Oroné, donde el poderoso Upalupa ejerció su dominio. Él y su pueblo debieron gozar de pacífica y estable prosperidad en armonía con la hermosa naturaleza que ofrece esta isla. Pasaron los siglos y los hombres. Del ayer queda en hondo recuerdo, a media voz y como susurrado, como un latido que se contiene y una palabra que, amorosa, se guarda dentro del corazón. Quedan nombres antiguos que suenan a promesa en este gran silencio y este hondo vacío. Falta trabajo y los hombres han emigrado. Arure muestra en esa forzada ausencia el mal perenne que azotó Canarias. La emigración, diríase que por decreto, y contra la que nada han podido los sobrehumanos esfuerzos del canario por mantenerse en su tierra nativa. Arure, a 700 metros sobre el nivel del mar, es uno de los pueblos cumbreros de La Gomera más castigado por la migración y el abandono. Escrito en sus ásperos caminos de montaña, está la dura crónica del trueque con la costa, el incesante bajar y subir de la cumbre al mar para subsistir. Estos fragosos caminos nos hablan de la incomunicación que tanto aisló a los gomeros entre sí como a su isla con el resto de Canarias. Las viejas casas de Arure, abandonadas, quedan en el barranco. Las nuevas buscan la situación privilegiada de la moderna carretera. Se diría que también las nuevas edificaciones quieren caminar, salir del feroz aislamiento de siglos. Pero cuando se amplíe esta reciente vía, su asfalto pasará por encima de las antiguas casas que ahora se desmoronan. Así ha sido siempre la historia. Las reiteradas sequías han contribuido al continuo despoblamiento de Arure. Hoy el agua tiene ya más presencia, pero da la impresión dolorosa de haber llegado tarde a una cita de urgencias. Desde el mirador de Arure se abren impresionantes lejanías sobre el valle de Taguluche. Mas, tal vez, la mirada sueñe con ir más lejos, más allá, cruzando el mar a países y lugares distantes, donde hace tanto tiempo marcharon familiares y amigos. No es difícil encontrar la noble, sufrida y ensimismada figura de un anciano mirando fijamente al horizonte, como esperando algún regreso querido y en realidad imposible. En Arure,
nos penetra un sentimiento de espera y de recuerdo que deja sin valor el tiempo cruel de los relojes. En lugares así, nos asalta siempre la pregunta: ¿por qué se espera tanto en Canarias? Pero ni la soledad, ni el abandono, ni el despoblamiento han podido desmoronar la firmeza de Arure. Su identidad, basada en el amor a la tierra, en las tradiciones y en su Virgen de la Salud, milagrosa interlocutora para cuantos ponen en ella la esperanza de alivio para sus quebrantos. Arure se asienta sobre estos pilares y lo expresa con un bello ritual propio, realizado año tras año por sus vecinos: el ramo que se ofrece a la Virgen en cumplimiento de una firme promesa. Este año, el ramo fue ofrecido por un hijo del pueblo, emigrado durante mucho tiempo en Venezuela, quien, acosado por grave enfermedad, se encomendó a la Virgen y, tras haber sanado, hizo la promesa. Durante largos años, Juan Negrín no pudo cumplir su promesa. Al fin, otra persona hizo la petición en nombre del ausente y el emigrante podrá pagar su promesa. Un año más, el rito del ramo va a cumplirse. Juan Santos es el hombre que se ocupa de confeccionar los ramos en Arure. Es el depositario de una artesanía pura y tradicional, escrupulosa en sus más mínimos detalles. Un sentido y, sobre todo, unas maneras que se han transmitido de padres a hijos durante generaciones. El ramo es para Nuestra Señora. Juan Santos quiere dar en cada uno de sus ramos una calidad que exprese la devoción y el cariño del pueblo hacia la Virgen. En su trabajo debe recoger un sentir colectivo. Días antes de efectuar la ofrenda, comienzan a reunir la fruta para confeccionar el ramo. Hay que ir pidiéndola personalmente, tocando a la puerta de los vecinos, quienes la regalan con la mejor voluntad. Hola. Muy bueno. Mira, nosotros venimos a ver si está un poquito de fruta, unos mangos o algo para el ramo de... Sí. El Día de la Virgen de la Salud, en Arure. Ah, muy bien. Tenemos una mangos, solo mangos de momento. Bueno, pues. Pero nosotros solo agradecemos, nosotros lo agradecemos. Tenemos un poquito, un oblo para ustedes. Todos se esfuerzan por seleccionar las mejores piezas, las más frescas y coloridas, las más vistosas. Se entregan a esta labor con delicadeza y cuidado. Muchas veces, las frutas se toman del mismo árbol donde crecen, del huerto o del jardín que adornan. Para el ramo, que tienen buen tamaño. Aquí otro año la Virgen de la Salud se las adelante más. Ella lo multiplica. Lo espero mañana arriba. Bueno. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta mañana. Que terminen el ramo de la Virgen de la Salud. Pero que vaya, lo estamos esperando. Bueno, vale, gracias. Adiós, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Saludos. Adiós. ¿Sí? Buenos días. Venía con la fruta que nos ofreció. Sí, sí. La preparaba antes de venir aquí, sí. Gracias. Vale. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí las frutas no se compran en el supermercado. Cada cual aporta lo mejor de su propio cultivo y no es tarea sencilla elegir lo más granado de la tierra para Nuestra Señora. La fruta ya ha sido seleccionada y junto con ella se trajo la caña dulce que servirá de base al ramo.
Ahora es el momento de recoger los demás materiales, mimbres y helechos. Juan Santos, experto creador de mil ramos, busca entre la espesa maraña de la mimbrera los ejemplares más resistentes y flexibles. Mientras, Pablo Paz, sobrino de Juan y también devoto cumplidor de promesas, recoge helechos para el relleno. Los mimbres deben tener un grueso y unas propiedades determinadas que, mañana, permitirán a Juan llevar a cabo un trabajo esmerado en el que quede impresa toda su fe. Me trancó la salsa esa que no me sirve. A ver si te sirve. Bueno, esto lo llevo. Mira, aquí me acuerdo yo de cortar mimbre. Buenas. Por la tarde, víspera de la ofrenda, se hornean deliciosas muestras de la exquisita repostería gomera. Tortas de cuajada. Queso, huevos, harina, matalahúva y mucho cariño son ingredientes indispensables. Las amorosas manos que preparan la masa van dando sabor y forma a estos tradicionales dulces con que se brinda a los visitantes. Mientras se dispone la pasta, se prepara un barriero de albahaca que más tarde, cuando se limpie el horno, aromará la casa con singular fragancia. Está buena la masa. Ella no mira cuando no tiene que hacer. Todo sucede de un modo sencillo. Y entre milana y milana que penetra en el horno para darles el punto justo a las tortas de cuajada, queda en este ambiente distendido la huella del espíritu colectivo que pervive en las poblaciones rurales. Desde las 7 de la mañana y bajo la atenta dirección de Juan Santos, comienza la ritual confección del ramo. Se pone en marcha todo un mundo de viejos saberes, de pacientes artes que las hábiles, expertas y viejas manos artesanas expresan en cada corte, en cada nudo, en cada fruto, en cada adorno. Esta silenciosa labor va cargada del recuerdo doloroso de antiguos quebrantos y promesas, unas cumplidas y otras por cumplir, que hacen aflorar los más profundos y recónditos sentimientos. Y es que en el ramo se condensa en un mismo y único espíritu la abundancia, la gratitud, la hermandad, el desarraigo y, sobre todo, la fe. La fe que mueve las pacientes manos de Juan y le confieren un don especial para expresar ancestrales sentires en cada corte, en cada unión, en cada atadura, en cada movimiento. Es la misma fe que ha permitido sobrevivir y avanzar a las gentes de Arure y de toda la Gomera. La fruta elegida se va enhebrando con tiras de platanera. Es una fruta brillante, olorosa, parece como pintada por un inspirado artista que tuviera en su paleta los colores más delicados y vivos. Las manos van depositando su sabiduría en este lento y preciso ritual.
Escasos son los artesanos que se ocupan de esta tradición que va languideciendo con el paso del tiempo. Por eso, Margarita, hija de Juan, preocupada por conservar la costumbre, participa y sigue atenta todas y cada una de las fases. El relleno con los helechos recogidos el día anterior y los precisos amarres que darán al armazón su forma oval y prieta. El armazón de mimbres debe ser resistente, pues el ramo llegará a pesar unos 40 kilos. Es en este momento cuando se coloca sobre las andas y se empieza a vestir con las frutas, siguiendo siempre el mismo orden de abajo arriba. Poco a poco, las mejores piezas van componiendo largas filas de inimitables tonalidades. Es un largo y lento proceso que permanece inalterable a través del tiempo. Todos juntos, apiñados, unen voluntades y saberes. Atan y entrelazan cuidadosamente las frutas, haciendo mil combinaciones por embellecer aún más si cabe el ramo. Un ramo que es emblema y testimonio de un pueblo. Mientras se disponen mesas, manteles y viandas para el brindis con que se va a agasajar a amigos, visitantes y tocadores, el ramo va tomando su configuración definitiva. Se acerca a su tramo final. Es el momento de situarlo en un lugar más bajo para trabajar de manera más fácil y precisa en la parte superior. Cuando al ramo le queda por hacer solo el remate, comienza el tenderete. Entonces, es el momento de paladear los sabrosos platos que, horas antes, se han preparado para la ocasión. Papas con mojo, queso, pescado, carne y, por supuesto, las deliciosas tortas de cuajada. Los que llegan al lugar admiran el trabajo. Vienen a tiempo todavía de ver cómo se remata el ramo con flores de mundo y, por corona, una soberbia piña tropical. Tal vez referencia de las lejanas tierras donde viven tantos emigrantes. Todos se han esforzado al máximo por alcanzar la perfección, por presentar a la Virgen de la Salud una ofrenda amorosa. Juan, ¿cuánto tiempo llevas haciendo radio? Bueno, pues yo llevo ya para 50 años, por lo menos. ¿Cómo lo aprendiste? Bueno, yo lo aprendí con los antiguos viejos, con los antiguos viejos, con mi padre, en paz descanse, y todos los que lo hacían. Y entonces pues yo me iba a donde ellos estaban haciéndolo, a la edad de 10, 12 años, y ahí yo me fijaba cómo ellos lo hacían y cómo ellos lo hacían, pues ya luego después yo les cogí el truquito ese y yo empezaba. ¿Y hay quien continúe con esta tradición? ¿Hay quien continúe? No sé si habrá alguno que continúe. A lo mejor sí, a lo mejor habrá alguno que continúe. ¿Y por qué se hace el ramo? Bueno, este ramo es hecho
para la Virgen de promesa para la Virgen de la Salud, que es la patrona de nuestro pueblo. Y como que la Virgen de la Salud hace muchos milagros, entonces cada uno que se encuentre en una fragilidad, entonces le ofrece como a este señor, que se vio también bien apurado, le ofreció a la Virgen de la Salud de hacerle su fiesta y hacerle su ramo, y está hoy en ese, en este momento, está hoy cumpliendo con aquello que ofreció. Hice una promesa porque me vi muy enfermo, me operaron y me vi muy enfermo, y entonces le hice la promesa a la Virgen de la Salud. Y entonces siempre, nunca tenía tiempo de venir, y dio la casualidad que me ayudaron esta gente del pueblo, que estoy muy agradecido de ellos, y me ayudaron y pude venir este año a cumplir la promesa de la vida, a la Virgen. Llegan amigos y tocadores. La gente se ha ido arremolinando en torno al ramo. El espíritu individual se agrupa en un nuevo y vital sentimiento colectivo. Una alegre parranda canaria alienta a los que desde muy temprano confeccionaron el ramo y alegra a los que vienen llegando. Se canta y se brinda en un distendido ambiente festivo en el que cada vez va tomando más carácter lo propio y comienzan a sonar, cuando se acerca la hora de salir, chácaras y tambores, música ancestral de La Gomera. Romance se abre paso y la concurrencia corea al pie de romance que irá marcando los tiempos de la fiesta. No hay corazón que no tenga dolor, sentimiento y pena. El ritmo de los tambores y las chácaras que lo va envolviendo todo une y predispone a la alegría. Y en este ambiente de feliz hermandad sale el ramo a la calle. Lo llevan sobre unas andas. Junto a él marcha serio y emocionado Juan Negrín, el hombre que hizo la promesa que hoy cumple. Ahora, el pie de romance indica otro de los momentos de la ceremonia. Hoy cumple Juan, madre mía, la promesa que debía. Se suman cada vez más bailadores a la larga fila, contagiados por el repetido ritmo
que marcan chácaras y tambores. En constante trajín, andan y desandan el camino hacia la ermita, dándole al momento el más puro sabor de La Gomera. En medio de toda esa profunda mezcla de sentimiento y alegría, sobresale el recogimiento de Juan Negrín, un hijo más de la emigración constante a la que siempre se han visto sometidas las islas. Juan vive intensamente, minuto a minuto, el momento de cumplir lo prometido. Por la carretera, música, romances y devoción acompañan al ramo hasta la iglesia. El campanil anuncia alegre su llegada. La comitiva entra bailando en el templo. La sencillez del pie de romance acentúa la emoción del momento. Recibe, Virgen Sagrada, este ramo en tu morada. Cuando cesa la música, el recogimiento se acentúa y se transporta el ramo hasta la izquierda de la Virgen, muy cerca del altar. La ermita, abarrotada de fieles, no puede albergar a cuantos desean estar presentes en el momento de la Santa Misa. La Virgen de la Salud, en la que Arure ha depositado su fe, sale a la plaza para hacer un breve recorrido procesional por las inmediaciones del templo. Los alegres sones de una isa invitan a bailar a cuantos se encuentran en la plaza. Las coplas que interpreta el grupo folclórico aluden al momento que se vive. Los instrumentos representativos de la isla vuelven a tomar protagonismo acompañando a la Virgen en su recorrido. Y mientras el dalante continúa con el romance, el pie hace referencia ahora al momento de la procesión. No he visto en ninguna fiesta procesión más linda que esta. La comitiva llega hasta el borde de la carretera. Allí da la vuelta y regresa de nuevo a la plaza.
La presencia de migrantes en esta fiesta es considerable. Los que pudieron regresar desde los lejanos lugares a donde la vida les llevó se reúnen ahora en Arure, junto al ramo. Y es que hay pocas fiestas que unan tanto, que borren la distancia entre los que vienen y los que la preparan. En Arure, la tradición ha querido que unos y otros sean las mismas personas. Este ejemplo de cómo pueden llegar a unirse los miembros de una comunidad afirmando lo propio, agrupándose en torno a tradiciones que se cuidan y valoran, significa recibir y cultivar la herencia más viva y valiosa, aquella que se puede transmitir hacia el futuro. Paulina Santos Negrín es quizá la abuela del lugar. Su devoción por Nuestra Señora de la Salud es reconocida por todos los habitantes del pueblo. Por eso, cuando la Virgen está próxima a la entrada de la ermita, se acerca a ella y le hace la venia que simboliza el amor y respeto, a la vez que solicita perdón por ofensas o culpas. Es una estampa que se repite cada año. Antes de entrar en el templo, Nuestra Señora saluda a los fervorosos asistentes, haciendo repetidas reverencias a modo de despedida. Y mientras Nuestra Señora es acompañada fervorosamente hasta el interior de la iglesia, no cesan los ancestrales ritmos. Desde dentro del templo se saca el ramo y se le entrega a la persona que ofreció la promesa para el próximo año, quien lo traslada hasta su domicilio, siguiendo la pauta que señala, como siempre, el pie de romance. Yo llevo con alegría el ramo a la casa mía. A la salida de la plaza, el cortejo deja el ramo en un sencillo vehículo agrícola que desde allí sale hacia su destino final. Algunos voladores saludan el paso de la comitiva en este recorrido. El rito del ramo a la Virgen de la Salud, para cumplir promesa, se ha celebrado un año más. Hasta el próximo 2008 ya están apalabradas todas las promesas que deben cumplirse. El efecto de cohesión social que el ramo produce sobre los habitantes de Arure es de gran importancia. Es una ofrenda en la que, además del individuo concreto que la cumple, ha participado todo el pueblo. Una acción que identifica y agrupa a toda la comunidad. Todos se han unido. Todos han hecho piña alrededor del ramo. Al llegar a la casa del oferente y una vez recibido el ramo en su domicilio, da la impresión de que la festividad de Nuestra Señora de la Salud ha llegado a su fin. Sin embargo, no es así. Es solo el comienzo de un ciclo que se repite año tras año.
nací en una isla del Atlántico llamada Lanzarote. Esta isla, con su potente paisaje y su gran dramatismo plástico, no cabe duda que ha tenido una influencia extraordinaria en mi pintura y en el resto de toda mi carrera artística. En mi pintura yo he roto con casi todos los procedimientos clásicos de la academia desde el punto de vista profesional como pintura, pintura. Yo tuve que integrar en mis cuadros una técnica nueva para lograr el paisaje y la textura quemada del suelo de la isla. Creo que un artista contemporáneo debe aplicar su talento a la vida. A partir de este momento yo he querido comenzar con mi casa, queriéndola adaptar a un paisaje volcánico y negro con todas las características de la fuente llena de pureza de la arquitectura popular primitiva de la isla. En mi casa creo que por primera vez he podido aplicar las burbujas volcánicas como habitáculo del hombre. Las tradiciones se mantienen vivas, tanto en su pura y escueta arquitectura popular como en los tocados de las mujeres. Blanco sombrero de lino para las solteras y de fina paja trenzada para las casadas. Antes de 1730, existía un volcán marino con el cráter parcialmente sumergido. Las lavas de la gran erupción lo anexionaron a la isla y crearon así este paisaje de extraña belleza, el Golfo. Estas mismas lavas ganaron muchos kilómetros al mar y en airado las perfora, las desgarra, las destroza. Arremete contra ellas buscando inútilmente su espacio perdido, los hervideros. Al campesino en las Canarias lo llaman mago. En Lanzarote este apelativo reviste una especial significación al contemplar con qué amor, qué paciencia y qué sabiduría ha sabido arrancar los dulces frutos de la vid y de la higuera de las entrañas de esta tierra calcinada. Al campesino de Lanzarote ha dedicado el Cabildo Insular este monumento, obra de César Manrique. A veces, Lanzarote puede ser la viva ilustración de un paisaje de la Biblia, sobre todo en las zonas de tierras antiguas, las que no tocó el gran cataclismo del siglo XVIII, como en Haría. Arrecife, la capital, es una pequeña Venecia emergida del mar, una antítesis de aquella Atlántida sumergida con sus Hespérides y sus titanes. Arrecife recibe a sus visitantes con un confort y una elegancia extraordinarios. El buen gusto preside algunas de sus instalaciones turísticas, convirtiéndola así en el pórtico ideal para el conocimiento de la isla. En Lanzarote se llama jameo a la cavidad que resulta del hundimiento de la techumbre de un tubo volcánico. Los jameos del agua. Aquí vive un cangrejo abisal, blanco y ciego, único en el mundo. Como es única en el mundo, esta instalación mezcla de gran hotel, restaurante y sala de fiestas, obra espectacular emprendida por el Cabildo Insular de Lanzarote con el asesoramiento artístico de César Manrique. Lanzarote, en su punta norte, se interrumpe abruptamente y al otro lado de ese fabuloso puerto natural que es el estrecho de El Río, surge una pequeña isla de deslumbradora belleza, La Graciosa. La Graciosa está destinada a ser un complejo turístico de importancia extraordinaria. Todos los elementos que la naturaleza puede proporcionar están aquí. Una interminable sucesión de playas bellísimas, montañas y desiertos, un martirio y dócil. The story of my life.